Hoy en Vale la Pena, donde invitamos personas extraordinarias que tejen historias extraordinarias, tenemos como invitada especial a Lucía Bedoya, estudiante de la Licenciatura de Arte Dramático de la Universidad del Valle. Buenos días, Lucía, ¿cómo has estado? Gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. Buenos días, Alma. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Lucía, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Lucía Bedoya? ¿Quién soy? Digamos que en términos profesionales soy estudiante de arte dramático, actriz, he hecho pasos en el modelaje también, pero más como freelance modelaje y básicamente a lo que me dedico. Pero como persona soy una mezcla de muchas cosas, es muy difícil definir a una persona. Entonces, pues nada, aquí estamos para hablar un poco de las cosas que he hecho. Bueno, y cuéntanos, como estudiante de arte dramático, a pesar de estar tú estudiando, has tenido unos logros muy importantes. Cuéntanos un poco acerca de tus logros. Pues han habido logros, digamos, de talla internacional que he tenido, gracias a Dios y al don que él me ha dado, pues, para poner en esta vida, que es un viaje que hice a Estados Unidos becada por el taller de teatro musical de Luis Salgado, que lo organiza de Teatro Producciones. Luis Salgado vino y él le otorga unas becas a las personas que él considera que podrían desempeñarse o tengan el interés para hacerlo de manera internacional, y yo fui una de las afortunadas. El año pasado fui a Broadway, entonces becada para tomar un taller de teatro musical allá directamente, pues en la cuna del teatro musical. Y este año también fui galardonada, también por la fortuna de Dios, para recibir una beca de parte de China, de la alcaldía de Shanghai, para ir a tomar un taller de ópera china en la ciudad de Shanghai, en China, de ópera china. Qué bien. ¿Y cómo obtuviste esa beca? ¿Cuál de las dos? ¿Esta? ¿La última? La de Shanghai, sí. La de China fue gracias a un convenio que se hizo desde el año pasado con una sociedad que se llama el ATEC, que es una cadena de teatros asiáticas que se unió a la Universidad del Valle. Yo fui una de las guías traductoras para los invitados de Shanghai y de Beijing, y ellos, gracias a ese convenio, mandaron dos cupos para que se fueran, para que pues, los profesores decidieran quién merecía o quién tenía las capacidades para tomarla, para dos estudiantes, y los profesores en consenso decidieron que un compañero y yo merecíamos ir, y pues teníamos la capacidad para responder con los requerimientos que allá pedían. Bueno, y cuéntanos un poco de esas experiencias ya a nivel más detallado, la experiencia de Broadway y la experiencia de la ópera china. ¿Experiencia en cuanto a lo profesional? En cuanto a lo profesional, toda esa cantidad de conocimientos que has podido adquirir de manera vivencial. Pues ha sido algo súper maravilloso. También es maravilloso poder ejercer mi profesión aquí mismo, claramente, sino que la visión es diferente. Digamos que uno a veces se acostumbraba a vivir en un salón, en una escuela, en una ciudad, y de pronto comienza a pensar que eso es todo lo que hay en el mundo. Igual que con la vida, ¿no? A veces uno piensa que como que la familia es solamente la vida, y si alguien te juzga o algo, pues entonces ya ahí se acaba el mundo. Y yo pienso que este tipo de experiencias ayudan a abrir la mente para que uno se dé cuenta precisamente que existen otras formas de trabajo, existen otras formas en que etiqueten tu propio trabajo, o más que etiqueten, como que lo valoren. La forma en que se valora el trabajo que hacemos nosotros, los actores en general, los artistas, es diferente a como lo ven aquí, a como lo ven en el exterior. Y está muy bueno trabajar con personas de otras partes del mundo. ¿Y cómo lo ven en el exterior? Digamos que es un poco más aceptado en Latinoamérica. El arte sigue siendo todavía muy joven. Entonces, claro, digamos en Estados Unidos o en Europa o Asia, el arte tiene muchísimos más años. Y allá es una profesión normal ser artista, es una profesión como cualquier otra. En Latinoamérica todavía los artistas estamos luchando para que sea considerado realmente una profesión. Digamos en esta
en China, por ejemplo, o en Europa, es realmente importante tener una certificación de dónde y con quién aprendiste la labor de ser artista, porque es algo que se aprende con un tutor. Aquí en Latinoamérica tal vez no es tan importante, sino el empuje. Ajá. Como la voluntad de la persona es lo más importante. Y bueno, eso es una ventaja que nosotros también tenemos como latinoamericanos. Eso nos hace más guerreros, ¿no? Claro. Es algo que valoran mucho también en el extranjero. Bueno, y estos viajes, tú me hablas de becas, pero ¿estos viajes han sido financiados al 100% o a ti te ha tocado financiar parte de los viajes? Pues al ser becas se financia una parte. Por ejemplo, la beca de Shanghai fue financiada en 90% de la beca. Nosotros solamente tuvimos que pagar los pasajes, pero gracias a la Universidad del Valle, ellos nos ayudaron casi, creo que fue con el 60 o 70% de los pasajes. Y allá nos dieron todo lo demás. ¿Y ya el excedente lo pusiste tú o hiciste algún tipo de actividad especial? Bueno, sí, por ejemplo, para cuando fuimos a Estados Unidos, las muchachas que nos ganamos la beca montamos una obra por aparte. Entonces fue escrita por nosotras mismas, nosotras escribimos las canciones, con ayuda claramente de otras personas que se unieron al proyecto, como músicos. Incluso también hubo una compañera que es Andrea Flores, ella es cantante de aquí de Cali. Ella estuvo en La Voz Colombia y todo, y ella nos ayudó mucho con la parte musical, con la parte vocal. Nosotras escribimos la historia y es como un poco una sátira como a nuestro propio modo de vida al tomar la decisión de ser artistas y perseguir como este sueño que para mucha gente es como imposible y que es como algo utópico. Muchas veces piensan que uno es un vago o que uno no, pues a veces piensan como que no, pues porque tienen que trabajar tanto, solamente van a salir 5 minutos al escenario. Entonces es como un poco para dar a mostrar cómo es la vida de nosotros haciendo esto. ¿Cómo es la vida del artista? ¿Y cuál fue la reacción del público con la obra? Uy, fue espectacular, fue súper linda, fue un proyecto muy lindo, además porque era la primera vez que yo me atreví a hacer algo por fuera de la escuela, y creo que también todas mis compañeras, porque todas somos de La Valle. Eso, yo me siento agradecida también con la Universidad del Valle por eso, porque lo hace a uno bien fuerte. Bien fuerte y bien guerrero. Pero fue muy linda la reacción, muchas personas incluso parece que se inspiraron por la obra, porque hay muchas personas por ahí que quieren hacer esto, pero no toman la decisión y no son capaces, entonces fue muy bonito. ¿Y dónde presentaron la obra? En el Teatro El Presagio. Fue la primera vez que se presentó, pero luego nosotros presentamos el proyecto al Ministerio de Cultura, a la Secretaría, perdón, y nos ganamos una beca para seguir montando la obra. Y en ese momento la presentamos en la Casa Naranja, que es un teatro que hay en la parte de Agua Blanca. Muy sí. Bonito, la gente estaba súper feliz. Yo creo que es uno de los mejores públicos que hemos tenido. Muchos niños, que a veces es difícil de manejar un público de niños. Sí, claro. Pero de todas maneras fue súper lindo y les encantó, nos aplaudieron mucho al final, nos regalaron un huevito, que es como cuando a ellos les parece que una obra es muy linda, le regalan un huevito. También en el IPC, también fue muy bonita esa función. Y decidimos volver también a Casa Naranja, porque fue muy bonito. Qué bien. ¿Y continúan ustedes trabajando juntas otro proyecto? No, seguimos puliendo este mismo proyecto, pero por ahora está como en stand-by, porque precisamente pues yo, por ejemplo, no me he graduado, la mayoría de ellas ya se está graduando, entonces tenemos como varias cositas ahí. Igual es algo muy personal, entonces no tenemos como el afán. Y pues adicional a eso, cada una sigue trabajando en diferentes proyectos. Bueno, Lucía, tú me dices que todavía no has terminado tu carrera, pero yo ya te veo una proyección inmensa. ¿En qué semestre vas? Ay, gracias. Amén. Sí. Yo estoy en séptimo semestre. ¿Son 10 semestres? Son 10 semestres. ¿Y tienen que hacer algo especial para graduarse o cómo es? El trabajo de grado es una licenciatura normal, es una licenciatura común y corriente, entonces tenemos que hacer el trabajo de grado, las prácticas en algún colegio. Eso lo comenzaría a hacer más o menos creo que en un año, entonces sí, por ahí vamos. Y pues nada, es como simplemente ir haciendo las cosas en la medida en que se vayan presentando y tomar las oportunidades sin miedo, aunque sí, igual da miedo, pero pues digamos que con valor. Con valor, sí. Exactamente. Bueno, pero tú al inicio me cuentas un poco del tema del modelaje. Ah, sí. Bueno, el modelaje es algo que no lo hago, no me considero modelo profesional,
Simplemente lo hago como, lo hago también como una representación de las otras caras de mí misma, como que es una manera también en expresar otros mundos, otras formas de ser de mí misma. Al inicio lo hacía más que todo como en alianza con otros fotógrafos que conocía, y se me ocurría alguna idea fotográfica y se la decía y trabajábamos juntos. Y después ya de pronto empezaron a salir algunos trabajos y los tomo esporádicamente porque me parece que es una buena manera también de subsistir. Ajá. Y también, pero igual lo que más me gusta de la fotografía es plasmar diferentes mundos o diferentes personas de mí misma que igual existen en cada cual. Es un poco, lo ligo un poco como a lo que siento con la actuación, como que es una forma de descubrir otras personas, de descubrir otros mundos, de descubrir otras formas de vida. Bueno, pero este modelaje, ¿lo haces en pasarela o solamente a nivel de fotografía? A nivel de fotografía, aunque he hecho un par de veces pasarela, pero la estatura no me da, pero más que todo en fotografía. Uh-huh. ¿Pero te gusta la pasarela a pesar de que tú dices que la estatura no te da? ¿Cómo te sientes en pasarela? Porque esta parte del arte dramático en pasarela puede ser muy interesante el enfoque, ¿no? Pues no, sabe que no he pensado como en un juicio para eso. Me he sentido bien, pero siento que es como algo que cuando me ha salido es como algo que tengo que hacer. Pero nunca he pensado como si me gusta o no me gusta. Pero sí siento que cuando uno sale sí tiene que poner un poquito como de la energía que uno pone cuando sale a escenario, que es como, bueno, soy una modelo, tal. Claro. Ya, pero... En modo modelo. Sí, es como aquí, en modo entrevista, tal, para ocultar los nervios. Ok, bueno, y en tu formación profesional, según entiendo, antes de tú estudiar el arte dramático, ¿tuviste otra formación profesional? Cuéntanos un poco de eso. Yo tuve muchas formaciones profesionales. Pues no profesionales, pero sí fue como un largo camino antes de llegar a decir, está bien, voy a tomar el salto al vacío y voy a hacer esto, porque es como un salto al vacío. Pero antes también yo estuve divagando en música, estuve divagando en economía, y también en psicología. En psicología es donde más me amañé antes de hacer esto, pero no la terminé. Pero igual es una carrera muy linda, muy, muy, muy linda, que ojalá algún día, si Dios lo permite, pues la termine, o igual yo me sigo ilustrando pues al respecto de las cosas que expliquen el comportamiento humano, que es un poco lo que uno hace en psicología. No sé, yo creo que es muy bonito esto de descubrir, ¿no? Descubrir a la gente y a la vez descubrirse uno mismo. Claro que sí. Y bueno, en eso me ayuda el arte y en eso también me ha ayudado la psicología, sino que la psicología es un poco más... lo que hablamos ahorita, la psicología es un poco más el comportamiento humano estudiado, y para mí, en mi caso, la actuación es el comportamiento humano aplicado, y no humano nomás, sino también universal, de las cosas, como que todo tiene un poco de vida y una historia. Uh-huh. Y eso es muy bonito. Bueno, Lucía, entonces vamos a ir a un corte de comerciales y ya continuamos con este tema tan interesante. Bueno. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Moi, katsot kanava kakkosta, kansamme kanavaa. Kali, muy chévere. ¡Ay, taparon el tanque! ¿Y era tan romántico para reproducirse?
¡Limpiaron la canaleta! Y tenía tan buena vista al patio. No quedó agua limpia. No, ni un platico. ¡Ni un charquito! ¡Retirada! ¡En esta casa no fue! ¡Vamos donde el vecino! Usted puede ser el vecino, por eso haga controles semanales para que el mosquito Aedes aegypti, que transmite el dengue, el chikungunya y el zika, tampoco se reproduzca en su casa. Esta semana y todas, cero criaderos, cero mosquitos. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Estás viendo el Canal 2, el canal de nuestra gente. Somos la misión médica, llevamos un herido. Bueno, está bien, continúe. Misión médica salva vidas. Podría ser la tuya. Respétala. Es una cuestión de vida o muerte. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Colombiana. Bueno, continuamos con Lucía hablando sobre toda su experiencia profesional. Bueno, Lucía, tú me estabas hablando de tu formación en la parte de psicología. Después de explorar varias profesiones, me dices que de esas profesiones anteriores en las que te sentiste mejor fue en psicología. ¿Qué hizo que te retiraras de psicología? ¿Qué semestre alcanzaste a hacer en psicología? Tercero, cuarto, no recuerdo muy bien, pero lo que me hizo retirar fue el ICETEX. Yo estoy todavía pagando deuda con el ICETEX. Sí, porque yo siempre pensé que yo iba a hacer, digamos, mi consuelo era, voy a hacer una carrera, pero voy a hacer arte por los laditos. Ya. Pero llegó un punto en el que dije, uy, no, yo con esta deuda no voy a poder hacer otra cosa en mi vida jamás, porque voy a tener que pagar esta deuda siempre. Y adicional a eso también como que me entró una duda, como que pensaba, bueno, si yo quiero hacer eso, voy a hacerlo quiero probarlo de lleno, quiero probar realmente hasta dónde soy capaz de llegar. Y entonces se me venía a la cabeza la imagen de yo, no sé, el día de mi muerte, pensando, bueno, yo sí hice lo que quería hacer y pensaba que no quería defraudarme a mí misma. Entonces dije, no, pues voy a hacerlo y voy a llevarlo hasta las últimas consecuencias, de modo tal en que el día en que me muera diga, lo intenté. Lo intenté con todas mis fuerzas y bueno, y rindió fruto o no rindió fruto, pero lo intenté. Esas fueron como las dos cosas, el ICETEX y esa duda que me entró. Uh-huh. Y sí, pues fue la que más me tocó porque me parece una carrera muy linda. Es como no enamorarse de la psicología. Pues pienso que es muy valiente el hecho de querer conocerse uno mismo y querer conocer a los demás. Igual pienso que cuando uno quiere conocer a los demás es porque realmente se quiere conocer a sí mismo, entenderse a sí mismo. Entonces, sí, eso fue. Bueno, y cuando tú llegas a arte dramático, pues me imagino que toda esa parte de psicología, aunque no llegaste a semestres muy avanzados, también te están sirviendo de insumo para la producción en arte dramático. ¿Has hecho algún clic ahí entre esas dos líneas de conocimiento? Sí, claro. De hecho, como dije antes, para mí la psicología era una forma de arte, como de conocer el arte. Y cuando pasé a arte dramático, pues tenía un poco esas herramientas, aunque también fue un poco contraproducente, porque me había acostumbrado mucho a trabajar por mí misma, por mi cuenta, con mi tiempo. Porque el trabajo de la investigación psicológica, que era la parte que más me gustaba, la parte de la investigación, es algo también muy personal. Es algo de usted encerrarse, leer solo y todo esto. Y en arte dramático fue lo opuesto. O sea, era esperar a los ensayos con los compañeros, esperar a que ellos estuvieran dispuestos, tener que estar abiertos con todo mundo,
y eso a mí me ha costado un poco, pero pues es algo que he ido trabajando. Cada actor tiene algo en qué trabajar en su carrera y esa es una de las cosas en que yo he ido trabajando. Ya. No, pues muy interesante realmente porque, bueno, pero yo te oigo mucho tiempo. ¿Tú qué edad tienes? Yo tengo 26, sí, tengo mucho tiempo. No, no, pero te ha rendido muchísimo porque has hecho muchas cosas. Empezaste estudiando que economía. No, pero... psicología, ahora en arte dramático, y veo que sin terminar tu carrera ya estás teniendo unos logros muy importantes. Sí, pero... pero bueno, no, no, yo no sé si verlo como que me ha rendido, o sea, sí me ha rendido el tiempo que he estado en arte dramático, pero de todas maneras yo pienso que las personas que de pronto entran un poquito más jóvenes a la carrera pueden tener incluso logros más grandes y muchas más cosas para aprovechar. Bueno, ese es tu enfoque, pero yo te diría, ese nivel de madurez también te da, te aporta mucho más, ¿no? Probablemente. Y puedes aprovechar mucho más tu carrera que un joven de 16 años, 17 empezando. Tú sí. Ya cuando llegas a arte dramático, según la experiencia que me has contado, llegas bastante focalizada a tu... Sí, bueno, eso sí, claro, porque ya tenía, ¿cuántos? Tenía creo que 21 años, 22, entonces dije, uy, no, ya me cogió la tarde, yo aquí no me puedo distraer, ¡ta! A lo que vinimos. Claro. Eso sí lo sentí. Sí, algunos profesores también dicen que es bueno tener un poquito más de años para la profesión. Y bueno, yo pienso que siempre y cuando uno quiera hacerlo, pues... las cosas se le van dando en su momento, tanto para jóvenes como para adultos. Y también está bueno eso del dicho popular de que nunca es tarde, ¿no? No, nunca es. No, pero es que tú estás muy joven. Simplemente te tomaste un espacio para decidir exactamente qué era lo que tú querías. Bueno, y cuéntame, Lucía Bedoya, ¿cómo se ve en 10 años, en 15 años, en 20 años? Cuéntame un poquito, Lucía, ¿cuál es tu proyección? ¿Cuál es ese sueño y esa meta que te has puesto para alcanzar? Vivir completamente de esto. Esa es la primera. Y cuando digo esa, yo creo que también involucra un poco a mis padres. O sea, poderles retribuir a ellos todo lo que ellos me han dado. Porque sí, uy, sí, es difícil. O sea, para un papá, yo pienso que para un papá latinoamericano y una mamá latinoamericana es un poquito, a veces, bueno, no todos, no generalicemos, pero para algunas personas, digamos que es más difícil aquí que en Estados Unidos. En Estados Unidos un muchacho dice quiere ser actriz y es normal porque es una profesión normal. Pero aquí sí está un poco como la concepción de que el artista no gana, de que es un vago, de que se va a meter en cosas malucas, etcétera. Entonces yo pienso que para mis papás al principio fue difícil, pero entonces sí, entonces quiero como retribuirles todo lo que ellos me han permitido ser a través de la carrera. ¿Y dónde me veo? Uy, no sé, siquiera recorriendo todo el mundo a costa de mi trabajo. Qué bien, qué sí. Bien. Esa meta la vas a lograr, Lucía. Ojalá. Con todo el arranque que tienes lo vas a lograr y muy fácil. Sí, está muy bonito esto de descubrir el mundo a través del arte. Sí, claro que sí. Bueno, y cuéntanos, ¿qué le puedes decir a los jóvenes interesados en este arte? ¿Qué le puedes decir a los jóvenes? Que todo tiene su momento y que cuando sientan el impulso de hacerlo, lo hagan sin miedo. Porque la vida es larga y a la vez corta, entonces si se equivocan, pues bueno, va a ser un recuerdo en unos años, y si no, pues van a tener la felicidad de decir que no se equivocaron, pero hacerlo, o sea, hacer las cosas cuando uno sienta que las debe hacer. Por ahí dicen que uno se arrepiente más de lo que no hace que de lo que hace, sí. Entonces, bueno, no aplica para casos de violencia y todo esto, pero sí, sí sienten como que es un llamado de... yo qué sé, del espíritu, del universo, como quieran llamarlo, pero si lo sienten, pues que se lancen al vacío a hacerlo, porque la peor diligencia es la que no se hace. Bueno, Lucía, muchísimas gracias por estar en nuestro programa, por todas las enseñanzas que le estás dando también a nuestros jóvenes y en general a todas las personas. Ay, gracias. Muchísimas gracias, esperamos contar contigo en una próxima oportunidad, sí, y que supuesto. Ya nos traigas muchísimos más logros de los que tienes hasta el momento. Bueno, cuento con su energía para eso. Claro que sí. Ok, muchísimas gracias.